lado, Cuauhtémoc Blanco también, para tomarse la foto con este hombre que vistió en algún momento también el uniforme del América, como también lo hizo con el Necaxa, como lo hizo en su gran época con el Atlante, con el Zacatepec. Fue director técnico también en alguna etapa de su carrera con el Zacatepec, un equipo que fue Nicolás, un novato y un veterano son los encargados de la portería. También hicieron intentos con un argentino con nacionalidad. Aquí está el balón, puede ser el primero. ¡Qué bien Ríos! Adolfo le quita a Gamadiel la gran posibilidad del gol, balón rebotado. Me parece que toma el chileno las cosas con mucha calma y Adolfo hace una gran salida. No hay fuera de lugar, queda ahí el balón rebotado, solo en ese amague alarga mucho la pelota y esa fracción de segundos ante la rapidez, la reacción de Adolfo Ríos impide que Gamadiel se estrene con este gol. Pero aquí llegó la pelota, el balón está en el fondo. Acosta, en el cobro del tiro de esquina, balón recentrado. Y Acosta la pone en el travesaño y Necaxa está ganando a los 6 minutos. 1-0. Centro y ya América hizo su trabajo defensivo. Y viene con la pelota Germán Villa. Germán observa cómo Fanti se movía hacia el centro para que Cuauhtémoc entre por esta punta. Cuauhtémoc tiene la pelota, se anima la gente. Cuauhtémoc va mano a mano, busca para sacar centro, se la deja al misionero. ¡Misionero bombea! Donde la puso iba a ser un golazo. ¡Qué buena intención del misionero! América genera una buena jugada. Misionero la deja en el travesaño y viene Braulio con la respuesta. Tocando, no hay fuera de lugar. Rambo, Braulio, otra vez. Adolfo Ríos, ¿por qué no le pegó el Rambo a gol? Ahí está la jugada, primero en la portería necaxista, en una gran jugada, pero gran jugada del misionero después de que aguantó muy bien la pelota Cuauhtémoc y con inteligencia, vean ustedes, estas son de las jugadas para paladearse. Ahí la toca y ¿dónde va a pegar la pelota? Increíble, pero no entró el arquero ahí, simplemente la ve, esta toma es formidable. Vean ustedes dónde va a pegar. Y luego, coincido con Raúl Sarmiento, yo no sé por qué el Rambo no le pegó a gol. Le puso medio gol este Braulio y no le pega gol. Le trata de regresar la pelota y ya luego no puede Braulio cerrar. Así que sin duda alguna que por momentos fue considerado el mejor central del fútbol mexicano. Aquí viene Pavel otra vez. La pelota para el misionero, se dio vuelta, así es peligroso. Acierta en el servicio para Lipatín. Fantic pide del otro lado. Pelota para Germán Villa. Germán acomoda para Pavel. El cañonazo de Pavel, balón rebotado. Toquecito corto, otra vez Pavel, la voló. Parecía para más. Pavel se molesta con él mismo. Manolo aplaude y ya veremos los ajustes. El Boni González. Necaxa tiene que tocar así la pelota. Se movía Diego, pero Rojas está bien ubicado. Pavel en el despliegue americanista. Aquí está Patiño. Oviedo va hacia la banda. Ahí está el balón para Frankie Oviedo. El grito de los niños sensacional. Y Patiño que no logra pegarle bien a la pelota. Y Nicolás Navarro se ha quedado con ese balón en lo que parecía una muy buena llegada de las Águilas. Ahí está el sale el América, tiene saque de manos. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Bien, lo marcó Reynoso. Cuauhtémoc se queja, se duele. El árbitro detiene la jugada y pide el ingreso de las asistencias. No marcó foul Archundia. Reynoso gana el balón en ese choque. Cuauhtémoc se queja con Juan Reynoso. Vea nada más. Juego amistoso, señores. ¿Qué está pasando ahí? Desde el primer tiempo como que ya se traían, no, no sé. César, te escuchamos. Este pique, Cuauhtémoc Blanco Reynoso, pues tiene antecedentes desde algunos América Cruz Azul de hace muchos años, ¿eh? No es una situación que haya nacido en la primera parte. En el primer tiempo tuvieron algunas fricciones y bueno, se acentuaron en esta segunda mitad y en esta jugada en particular, en donde Cuauhtémoc se quejaba de un golpe en el rostro. Hubo por ahí un contacto entre
Juan, entre Cuauhtémoc, mejor dicho, y Juan Reynoso, vamos a ver en qué termina o si tiene algún desarrollo a lo largo del segundo tiempo. Pues sí, el árbitro solamente los conmina que no haya mayores problemas. Partido de preparación, partido de homenaje a Horacio Casarín. Día de Reyes para los niños. Y hasta ahí están llegando las cosas. ¡Qué bárbaros! La tocó de primera para Villa. Oviedo la pide cortita, pero prefiere ir acá con Castro. Castro mete centro de Nigri. Sensacional, y ahí está el gol del empate, 1-1 marcador. Ahí está Toño de Nigris contestando a la porra que quiere estar con él, que quiere estar con ellos más bien. Ahí está Toño de Nigris, se adelanta muy bien, el servicio de Castro lleva mucha velocidad. Ven ustedes, el Necaxa le da esta oportunidad al gringo por el lado derecho, va muy potente el centro, le mete muy bien la cabeza y deja sin oportunidad a Navarro. Una buena jugada de América por el lado derecho. Y Antonio, ¿te gusta con la forma que quiere Manuel Lapuente como se para el equipo sobre el terreno de juego? Ahora hay un tiro de esquina para el América. Adquirió mayor ánimo el equipo de las Águilas con esa anotación. Cobra rápido Patiño. Aquí está Villa, intentó directo. El rebote lo recupera otra vez Villa. Viene el centro Nicolás con el manotazo. Todavía viene García Arias, pero ya no pudo pasar ante la marcación de Rodolfo Espinosa. Oviedo no la pudo controlar, pero Cuauhtémoc sí. Oviedo con el tiro, casi. ¡Qué chanflazo estaba metiendo el colombiano! Iba quebrando la pelota, pero al final de cuentas se fue por un lado. Sí, Necaxa no tiene respuesta. No, Diego tiene Martínez se dejó caer. Luego Davino quiere salir. Y Ríos la despeja para no meterse en problemas. Villa se la bajó a Pavel. El Necaxa también quiere reaccionar, pero el América toca bien. Luego ahí hay expulsión ya. Para Duilio. Para Duilio Davino. Aguinaga se levanta queriendo pelear. Archundia sacó la roja. Pues ya era hora que sacara la roja. Ya se estaban dando de más estos dos equipos. Recordado que hay un pique tremendo, ¿no? De estos dos equipos. Por muchas circunstancias, por la final aquella. Por muchos asuntos. Y bueno, finalmente la sangre. Aguinaga parece que también se va Aguinaga, ¿verdad? Lo que pasa es que contestó la agresión de Davino, ¿eh? Sí. Ahora, en primera instancia, Raúl, no sé si tú viste la agresión de Davino. No, fíjate que no lo observé. Cuauhtémoc ya se estaba empujando ahí otra vez con Reynoso. Y ya lo fueron a quitar de allá, pero ahora viene para platicar con Alex y Cuauhtémoc son amigos desde que fueron compañeros en el Necaxa. Y entonces lo abrazaba y llega Reynoso, le pone un empujón y por poco se prende de otra manera. Davino se va merecidamente. Todo esto se hubiera calmado si sacas una tarjeta desde antes. Las reglas del fútbol fueron hechas para amistosos, para infantiles, para grandes, para... O sea, hay una regla y hay que cumplirla. Y si desde hace rato, bueno, aquí está la entrada. Despejó y dejó ahí la pierna arriba. Y eso fue lo que molestó a Aguinaga. Vean la reclamación. Ahí Archundia ya había disparado la tarjeta roja. Aguinaga también se va de la cancha. El partido 1-1 en goles y en expulsado. Pavel la tiene. Le pegó, el balón fue desviado y Patiño no llegó. ¡Ay, tiro de esquina! Le quedó de frente, la controló y como todo mundo, Braulio la tiene. Archundia dice, ¡vámonos! Se acabó este partido.